8:05, pero aquí, amigos, para ustedes tenemos más porque vamos a darles algunas luces de cuál es la hipótesis que tenía este equipo especial del Ministerio Público contra los funcionarios o la corrupción en el poder y que termine entonces descifrando este caso de la fiscal y la cúpula. Para ello hemos invitado aquí a Renzo Bambarén, quien es periodista de la unidad de investigación del equipo de Latina, quien ha estado minuciosamente buscando todos los indicios y conoce muy bien este tema. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Fátima? Así es, estamos aquí para hablar un poco de esta crisis que está viviendo el Ministerio Público y que sigue, ¿no? Sigue ahora con la destitución de Marita Barreto. Se espera que la Junta Nacional de Justicia pueda emitir algún pronunciamiento. De hecho, han anunciado que están reunidos. Entonces, podemos comentar un poco todo lo que ha sido la caída de Jaime Villanueva, ¿no? El principal asesor de Patricia Benavides. Así es. Si nos permites, Renzo, vámonos por favor para ver esta gráfica que es muy importante analizarla. Hablamos precisamente del organigrama que ha planteado precisamente la investigación fiscal. Te pido que tú seas quien lo describa, por favor, y luego hablemos de las hipótesis que se manejan. Así es. Bueno, el organigrama que plantea el equipo especial que investiga la corrupción en el poder es esta organización criminal, ¿no? Liderada por, presuntamente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y por debajo tiene a sus tres asesores, Abel Hurtado, Jaime Villanueva, el protagonista de los chats que ya vamos a revisar, y Miguel Girao. ¿Por qué es importante este organigrama? Porque se está enmarcando esto dentro del delito de organización criminal, ¿no? Y esto plantea como condición que sean por lo menos tres personas que estén cometiendo un delito, el cual es tráfico de influencias aquí. Entonces, son cuatro personas cometiendo tráfico de influencias, se puede hacer, digamos, un organigrama de presunta organización criminal. Acércanos a la fiscal, perdóname, Fátima, ¿por qué era? ¿Qué función cumplía cada uno? Bueno, las tres personas habrían funcionado como lobistas, ¿no? Gestores de intereses en el Parlamento en torno, al parecer, a cuestiones que no tienen que ver mucho con la función de la fiscal de la Nación, ¿no? Lo que hemos podido ver un poco es que aparentemente se habrían estado negociando investigaciones contra parlamentarios por algunos favores políticos, como la inhabilitación de Zoraida Ábalos, como la elección del defensor del pueblo, o incluso se menciona hasta todo este proceso que hay en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto, en una investigación fiscal no basta con citar la participación de tres o más personas para decir que es una organización criminal, sino que cada uno tenga una función delimitada para fortalecer así un requerimiento que sea aprobado luego por el Poder Judicial. Esos son los tres participantes que tenían en la cabeza Luis Patricia Benavides, Renzo, pero hay también hipótesis que se manejan. Tres casos concretos o tres hechos concretos, tú nos los vas a ir desarrollando, pero la pregunta inicial es, ¿se cumplieron finalmente esta búsqueda, por ejemplo, de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Ya sabemos que no, pero se estaba iniciando. Zoraida Ábalos también queriéndosela inhabilitar y, por supuesto, también el defensor del pueblo. Lo cierto es que esta investigación aún está empezando. Digamos, hay evidencia suficiente que ha merecido la detención de Jaime Villanueva, pero los indicios vienen principalmente de la figura de un agente especial, que es muy distinto a un colaborador eficaz o a cualquier otra figura ya utilizada, conocida en todos los procesos fiscales que hemos visto, ¿no? Un agente especial es una persona que tiene acceso a un entorno donde se está cometiendo algún delito y de pronto decide colaborar con la fiscalía. Esto, a diferencia del colaborador eficaz, quien admite culpa y una vez que lo encuentran entrega toda su información, el agente especial es alguien que trabaja en simultáneo con el fiscal. O sea, el agente especial sería aquella persona que ha dado o que ha proporcionado estas conversaciones. Exacto, una persona infiltrada, ¿no? Que es, digamos, el otro interlocutor quien habla con Jaime Villanueva. Jaime Villanueva. Para decirlo en simple, el de las letras verdes, ¿no? De los recuadros verdes. Mientras que Jaime Villanueva es la persona del recuadro blanco. Ahora, ¿no? Se sospecha que sea un congresista. Podría ser. Incluso dicen que sería una parlamentaria, porque en algún momento pues le pone, ¿no?, el artículo de la o usted señora, usted congresista, ¿no? En algún momento. Claro, claro. De hecho, lo que se interpreta de las conversaciones es que es una persona de el entorno legislativo, que tiene acceso a congresistas. Podría a ser congresista o asesor de congresista. O asesor de congresista, ¿no? Pero lo cierto es que esta colaboración y estos chats con Jaime Villanueva son la principal fuente de información para la detención y que ha estallado en todo este escándalo de esta crisis institucional. Acá, por ejemplo, tenemos algunos chats sobre las presuntas negociaciones que habría hecho Jaime Villanueva para la elección del defensor del pueblo, ¿no? En un inicio, según se lee en los documentos, aparentemente a Patricia Benavides le habría interesado otro candidato.
Claro. Pero en el camino las cosas se fueron acomodando y decidieron apoyar a Josué Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Y aquí le dice Jaime, por ejemplo, a la interlocutora, ¿no? Esta es la estrategia. Eligen a Josué, pero quien presidirá la Junta Nacional de Justicia es el TC, Tribunal Constitucional. Uh-huh. Y Delia entrará como miembro. Esto me han dicho. De hecho, Renzo, un poco en el contexto de la elección del Defensor del Pueblo, se hicieron varios cambios en cuanto a las preferencias de quienes iban a ocupar este cargo. Y recuerdo incluso... tú me corriges, por favor, Delia Muñoz estaba postulando también en algún momento y se retira de esta posibilidad de ser electa como defensora del pueblo. Claro, no sabemos a ciencia, no sabemos quién es a ciencia cierta si se refiere a Delia Muñoz, podría serlo tal vez, pero lo cierto es que aquí, digamos, lo que hace Jaime Villanueva un poco es ir trabajando una estrategia política de elección del defensor del pueblo. Sí. Y eso, digamos, en el marco de las funciones del Ministerio Público, no es algo que le competa, ¿no? Quizás, Renzo, si hacemos los símiles o las comparaciones y recordamos con las fechas, también nos ayuda entonces a entender qué es lo que se estaba viendo en el Congreso en esa época. Mira el chat del 18 de mayo, dice, ¿no? Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Esto para muchos especialistas, incluso en derecho penal, aseguran que es como que la frase más fuerte o más contundente de esta denuncia. Sobre todo porque él se muestra, digamos, ante una persona del Congreso, se muestra como una persona con muchas facultades y mucho poder de parte, entendemos, de la fiscal de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y esto lo revela un poco qué tan poderoso era este asesor para la fiscal, ¿no? Uh-huh. Ahora, y en el otro chat, lo interesante que acá sirve para entender por qué le interesaba la elección del defensor del pueblo, es que el defensor del pueblo preside la comisión que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Entonces, digamos, buscar un defensor del pueblo con intereses afines, ¿no? Uh-huh. Con particularidades que le interesaban a la fiscal de la Nación, aparentemente era una misión que tenía Jaime Villanueva, ¿no? Y acá leemos breve, estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive que la misma Defensoría. Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo y como la fiscal de la Nación lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser fiscal de la Nación y los caviares retornen a controlar el Ministerio Público. Uh-huh. Sí, continúa, por favor. Lo que vemos, o sea, es un asesor de la fiscal de la Nación que está muy politizado, que tiene intereses políticos. Y en una institución como la Fiscalía, claro, que persigue el delito, los intereses políticos realmente deslegitiman un poco sus funciones. Ahora, también, Renzo, por supuesto, más allá de las afirmaciones que puede escribir esta persona, este señor Jaime Villavicencio, finalmente también está qué nexos reales o concretos se pueden visualizar. Y para eso sería también la toma de decisiones a nivel de Fiscalía de la Nación, ¿no? Si es que esto se puede concretar con los beneficios que se prometían aquí, archivamiento, por ejemplo, de algunas investigaciones en las que estaban involucrados los parlamentarios con los que se habría negociado por los votos. Claro, es un elemento que lo vamos a revisar en breve. De hecho, hay un archivamiento que es el que levanta más la sospecha, que se da el 15 de junio. Uh-huh. Ahora lo vamos a ver a detalle, pero aquí hay otro chat. Hablemos del caso de Zoraida Ábalos. De cómo, digamos, de alguna forma se maneja y se conversa sobre la inhabilitación de Zoraida Ábalos, uh-huh, que era fiscal suprema, digamos, ¿no? Era una persona, al parecer, incómoda para Patricia Benavides. Uh-huh. Y Jaime Villanueva habla con este agente especial y... ahora leemos, ¿no? He hablado con algunos y conseguido a Somos Perú, Cordero, en alusión me parece que a la congresista María Cordero Juntay, y los cuatro niños. Revilla de Fuerza Popular me coordinó esas reuniones. Tal vez sí llegamos. Patti Chirinos dice que ya tiene al bloque magisterial. Faltaría Perú Libre, ¿no? Entonces aquí claramente está haciendo cálculos políticos, ¿no? Lo cual es grave porque en una institución como el Ministerio Público uno no espera que busque tanta influencia política cuando su función es otra, ¿no? Uh-huh. Es totalmente otra, ¿no? Claro, es una interferencia además entre poderes. Mira el segundo chat donde también luego de hacer el pegar o hacer alusión a una nota periodística donde se habla pues de la inhabilitación, lo que podría ser la inhabilitación de la fiscal suprema, dice, ¿no? Ya hablamos con Perú Libre y pone Vladi, que sería Vladimir Cerrón, Bloque Magisterial y Luna, hoy Luna y Bloque, que sí apoyarían incluso también el partido Perú Libre. Esto, Renzo, también nos muestra que un día, me parece, ¿no? Días después del primer diálogo, seguían entonces las coordinaciones por los votos. Claro, seguían las coordinaciones.
Incluso en el tercero dice, una pregunta, tenemos a los de APP, ¿verdad? Me dijiste que esa era una coordinación de partido a partido. Y no solo vemos el cálculo político, sí, sino también, una vez más, como les decía, se habla con una persona que tiene acceso, uh-huh, al entorno, sí, congresal, ¿no? Con lo cual podemos desprender un poco que es una persona que puede ser o una parlamentaria, parlamentario, o un asesor parlamentario, ¿no? Ahora, si bien la calidad de la gente, o mejor dicho, el nombre exacto de la gente que habría contribuido a la obtención de estos chats será cuidada, según lo que tú nos ibas precisando, hay también material fílmico, si no me equivoco, que señalaba también esta resolución que se tenía para poder sustentar esta detención preliminar. Y en el chat anterior, en el central que teníamos, decía, ¿qué hora puedo verte? Quizá hay algún material donde se pueda evidenciar que las reuniones que se programaban a través de estas comunicaciones sí se han concretado, donde llega este asesor principal de la Fiscalía de la Nación a reunirse para hacer todas esas negociaciones con esta persona, con esta agente especial u otros. Claro, recordemos que esta investigación ha estado reservada y se ha hecho pública, sí, ayer, uh-huh, pero ha estado algunos meses reservada, ¿no? Desconocemos cuántos. Uh-huh. Pero en ese interín se ha recolectado, como bien dices, material fílmico, uh-huh, documentos como este que vamos a revisar ahora, e incluso hay registros de visitas, de reuniones, hay abundante material que probablemente aún se vaya conociendo. Sí. Pero este es un documento interesante, cuando me hablaba, yeah, Fátima, de las investigaciones. Uh-huh. Dentro de los chats, Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides, le envió a este agente especial un documento donde tenía los nombres de los congresistas con las investigaciones pendientes y una clasificación incluso de niños 1, niños 2, niños 3, uh-huh, según la, digamos, la gravedad de la investigación. De La gravedad y lo complicada que venía la investigación. Claro. Ahora, acá vemos principalmente congresistas de Acción Popular, del Bloque Magisterial, de Perú Libre. Ahora podemos ir leyendo un poco los nombres en pantallas. Sí. Pero cuando me decías, Fátima, si es que realmente hubo un archivamiento de investigación, sí lo hubo. Ajá. Y fue contra este grupo de niños 3. O, ¿no?, a favor de ellos, mejor dicho. Claro, se archivó esa denuncia que ahí dice, denunciados por la ciudadana Liz Liberia en Valencia, por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo propio, presuntamente, uh-huh, por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación, uh-huh, contra el ministro de Transportes, Juan Silva. Uh-huh. Esta investigación se archivó el 15 de junio. Lo curioso es que 3 semanas antes se había votado la elección del defensor del pueblo. Claro. Entonces, probablemente uno, como inexperto en el derecho, no sabe si hay evidencia o no para abrir una investigación. Pero en el contexto y en el marco de la denuncia, ya todo genera suspicacia y duda, claro, ¿no? Si efectivamente se archivó conforme a ley o por algún interés político. Mandado, por el tenor de sus votos. ¿El PDF se habría mandado sobre este archivo o lo tenemos todavía? Claro, lo manda Jaime Villanueva a la gente especial. El proyecto del archivo. De la, claro, tenía toda una clasificación de los congresistas según la gravedad de sus investigaciones. Se veía entonces a quién tenía que acercarse, a quién tenía que dirigirse para direccionar sus votos, porque tenía esto, ¿no? Tenía, claro, esto como ofrecimiento, el archivamiento de sus casos. Así es, y hay otros casos como estos, por ejemplo, que todavía están, digamos, en investigación, donde están, por ejemplo, los congresistas, uh-huh, de Acción Popular, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Flores Ancachi, Darwin Espinosa, sí, Ilish López, que también son mencionados en los chats. Y ahora, con toda esta crisis, uno se pregunta, ¿cómo avanzará esa investigación? Ajá, ¿y qué va a pasar, Renzo? Te invitamos nuevamente a las mesas para ver qué va a pasar, qué es lo que todo el mundo se pregunta. La fiscal de la Nación ayer dijo, no voy a renunciar, e incluso presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, y además hay fiscales supremos que han pedido que ella se aleje del cargo, porque definitivamente es una investigación que mancha su, la mancha ella con este cargo tan importante que tiene. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál podría ser una salida viable? ¿Qué es lo que analizas? Bueno, lo que se espera un poco es que la Junta Nacional de Justicia vaya a pronunciarse, ¿no? Uh-huh. De hecho, ayer anunciaron que están en reunión hasta donde entiendo, hoy va a continuar la reunión porque, uh-huh, esperan tener una decisión unánime sobre qué hacer, pero es la Junta la que nombró a Patricia Benavides y la misma que puede abrirle un proceso disciplinario. Uh-huh. Un, claro, proceso disciplinario toma un tiempo largo en donde ella puede defenderse y presentar sus alegatos. Pero hay una medida sumarísima que puede ejecutar la Junta, que es una suspensión temporal del cargo, uh-huh, hasta por 6 meses, en tanto dure el proceso, con lo cual tendría que elegirse a otro fiscal de la Nación dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Uh-huh. Ahora, ¿pasará esto? Todo depende exclusivamente de la Junta.
Sí. De la decisión que puedan tomar el día de hoy. Exacto. Por supuesto. Inevitable además recordar también esta denuncia para activar la investigación preparatoria, que no es lo mismo que acusar, eso hay que aclararlo también, contra la Presidenta de la República y ministros y además otros altos cargos. ¿Cuándo? Hay un hecho muy importante que lo puedes precisar muy rápidamente, Renzo. Se había ampliado la investigación. Sí, en octubre se amplía la investigación por los crímenes que ocurrieron en el marco de las protestas contra Dina Boluarte y Alberto Tarola. Y curiosamente, ayer, en medio de la crisis institucional del Ministerio Público, la fiscal de la Nación anuncia la denuncia constitucional, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, esta denuncia va a pasar al Congreso, tiene que revisarse allí. Pero cuando uno revisa un poco la denuncia, hay algunos elementos, pero, por ejemplo, se le acusa a Dina Boluarte de homicidio calificado, pero por omisión. Es decir, tú como Presidenta de la República y porque tenías acceso a información de fuente abierta, y también de inteligencia, debiste uh-huh. controlar que no se produjeran más muertes, ¿no? Uh-huh. Pero no lo evitaste. Entonces, según lo que dices, Renzo, entonces es una denuncia por omisión de funciones, pero no por cadena de mando. Exacto. Entonces, al no ser por cadena de mando, tendría pues una pena menor, incluso podría ser hasta archivada en el Congreso. Ahora, o sea, ¿de menor peso? ¿Es una denuncia de menor peso? Yo creo que es muy pronto para analizarlo, pero lo cierto es que la presidenta, digamos, solo puede ser investigada uh-huh. durante su mandato, ¿no? Exacto. Llevarla a juicio ya implicaría que ella deje las funciones. Sí. Pero lo que sí se desprende de la investigación es que esta todavía va a seguir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la investigación o en la denuncia constitucional que se ha presentado, solo se documentan a los autores de 5 muertes. Eso. Y de un herido. Claro. Esto, digamos, ha servido un poco para sostener la denuncia, pero aún hay más muertes y heridos, son como 170 heridos y más de 70 muertes, las que siguen en investigación, porque se ha ampliado, como efectivamente dijiste. Un poco a la loca, digamos. Renzo, siempre muy importante, interesante escucharte. Vamos a seguir muy atentos a todos los avances de la unidad de investigación. Gracias por estar aquí, pero tenemos que ir rápidamente con información en vivo.